Muy buenas chicos de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez les traigo un video de lo que me pasó ayer. Hoy temprano a la madrugada. Estaba jugando a las 2 de la madrugada Free Fire, y como ya me iba a dormir, y pues dije, voy a echarme una última partida en escuadra. Ya le di en escuadra con otros amigos random que no sabía quién era. Y pues ya jugaba, empezamos a jugar y todo. Y pues ya caímos, cada quien cayó en su lugar. Y como a mí siempre cuando juego con amigos siempre me gusta estar juntos, porque si me matan a mí, o si me ayudan, o si los matan, yo los ayudo, o así ayudarnos. Pero ya tenía armas y mero iba para allá. Y cuando a mis otros amigos, uno, no me acuerdo cómo se llamaba, ese pendejo que mató a mis otros dos amigos. Bueno, una era mujer, pero los mató. Y pues como dije, no, pues ya se murieron, dije. Y pues ya iba, yo nada más estaba siguiendo ese güey, estaba cerca de él. Pues como siempre, como les digo, siempre me gusta estar cerca de mis amigos. Y pues mero dice, aquí está una SCAR, dice, una pistola. Y pues como yo ya tenía, a mí no me importa qué pistola tenga. Pues yo dije, pues yo nada más lo estaba siguiendo, y estaba un pinche tanque de gasolina, no sé qué era. Y mero estaba ahí parado yo curándome, que me habían disparado. Cuando lo explote, dijo, su pinche madre. Y se empezó a reír, güey. Así que, y pues me di cuenta que ese güey había matado a los otros dos. Y allí fue que me emputé y que le dije, pinche niño rata, le dije. Así le dije. Le dije que le fuera bajando de huevos. Si no sabía jugar, pues que se botara la verga. Y pues, ¿qué creen que pasó? Le habló a su papá. Le dijo, papá, contesta, le dijo. Y llegó su papá y me empezó a decir un chingo de groserías. Me dijo que le fuera bajando, que no insultara a su hijo rata. Así me empezó a decir un chingo, ¿para qué les digo? Me empezó a insultar. Y pues yo le contesté. Y pues le dije pues que le fuera bajando a su hijo también, que nos andaba insultando. Y pues ya le empecé a decir un buen de cosas. Y al último, pues antes que me saliera, le dije que le fuera bajando al pinche, ese pinche chamaco, pinche niño rata, le dije, vale bajando, si no te voy a acusar con los creadores de Free Fire, que andas pasándote de verga, le dije, ya pues que me salgo, pero no mames, le habló su papá el maldito, el pinche niño rata le habló su papá, güey, no mames, es lo que más me dio risa, porque ese pinche niño rata no se pudo defender, a ver si tantos huevos tenía, y como yo estaba defendiendo a mis otros dos amigos, como lo estaba insultando, pues yo lo estaba defendiendo. Y pues por eso le empecé a decir un buen de cosas y pues me emputé, ¿no? ¿Cómo va a estar haciendo esas pendejadas? Y pues bueno, eso les quería decir, esto que me pasó hoy en la madrugada. Y pues no sé, a ver qué pedo, pero lo quería grabar aquí, a ver, para que supieran. No me acuerdo qué nombre, cómo se llama ese pendejo, ese niño rata, no me acuerdo cómo se llama. Para que si no, para que fueran y le metieran una advertencia, algo así. Y pues nos vemos hasta la próxima. Yo soy Temano, what the fuck. Y pues nos vemos. Si llegamos a los 300 subs, más de 300, haré el reto de tocando timbres o abotando piedras a casas, y a ver qué pedo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Gusta.